La verdad que una competencia bastante exigida porque apretó un poquito el calor. Las chicas por ahí salieron muy fuertes. Traté de manejar la estrategia ya que mi hija corría una vuelta, de que ella me manejara la primera vuelta. Y bueno, y en la segunda era a bancármela sola. Por eso yo tomé como estrategia de salir con mi hija, que me marcara el ritmo en la primera vuelta, como te decía. Y bueno, eso a mí me ayudó. Más que nada lo hice porque extrañaba a los hombres correr, que nos llevan, marcan el ritmo y bueno, hoy éramos nosotras nomás. Así que bueno, también se disfrutó. Más que nada lo disfruté yo porque mi hija también pudo ganar en los 2500, así que más que contenta. Sí, son pruebas por ahí muy exigentes, las de 5 kilómetros. Ayer corrí 3000 en pista y la verdad que la distancia es corta, sufro muchísimo. Estamos más que nada acompañando a Matías Chiel en esta iniciativa de volver a las pistas. Así que para mí la pista creo que no me va bien, pero trato de estar presente para colaborar. Bastante dura. Allá en la subida aquella fue dura y en la bajada rapidísimo estuve ahí. Me llegué cansada, sí, pero en el sprint final traté de dar lo mejor. Yo soy fondista, no, sí, distancias largas. Velocidad no me va bien. ¿Entrenás siempre con tu mamá? Sí, con forma de Trelew. Y muy linda carrera, salimos a correr. Es raro que las mujeres compitamos así tan juntas todas, porque siempre normalmente por los hombres nos sacamos bastante diferencia y con la diferencia que largamos llegamos, así que vivimos una carrera distinta. Fue emocionante, fue muy linda carrera. La verdad que yo la disfruté por este motivo, porque siempre con los hombres nos sacamos bastante diferencia, corremos a la par de un hombre que nos tira y no competimos entre nosotras, y esta vez competimos entre nosotras, así que estuvo muy buena la carrera. ¿Y qué nivel te sentís en este momento? No, la verdad que lo estoy pasando por un muy buen momento. Estoy trabajando muchas horas, me dificulta el entrenamiento, así que no estoy entrenando los 6 días que entrenaba antes, estoy entrenando 3 o 4 días a la semana, y entonces eso en el rendimiento se siente. Si bien trato de mantener el nivel, me cuesta en cada carrera, así que veré si me podré acomodar un poco los horarios y entrenar un poco mejor. En realidad estoy planificando poder entrenar mejor porque vengo sufriendo bastante las carreras, así que trataré de entrenar más, o sea, todos los 6 días de la semana y bueno, poder ahí recién planificar, preparar alguna carrera.